que han salido este tipo de sondeos dirigidos, por un lado, una muestra aleatoria, es una muestra que surge de un universo que se selecciona previamente, en el cual se excluyen dos departamentos, pero que también tiene esas muestras, tienen su margen de error. ¿Y cuál es el margen de error en este caso de la muestra, padre? Es de 2.5, más o menos 2.5, sí. el margen de error y un 95% de credibilidad, pues, o sea, confianza. O sea que ese 2% realmente no significa que le puede afectar la muestra, o sea que tiene un grado de credibilidad más del 90%. El 95%. El 95%. Es importante aclararlo porque siempre cuando salen este tipo de resultados dicen, no, en el gobierno de tal no se dijo nada porque estaba acomodado a esto, que en el gobierno tal dije esto, porque ese es el discurso que se trata de matar de repente el resultado de este tipo de encuestas.